nos enteramos que llegó oídos de Fabián, que en este viaje a Uruguay, Nicole habría dejado a las nenas solas para ir a festejar. Ah. Si vos fueses mamá, sí, era separada, viajás a un destino por tu cumpleaños, sí, ¿dejarías a tus hijos solos en un hotel o bajo el cuidado de un personal? No. Si vos me decís, fuiste, no sé, abajo a la farmacia y volviste, está bien, no pasa nada. Pero en mi caso, si yo viviría esa situación, no dejaría a mis hijas solas, ¿no? Soy hasta recagona con mi perra, ¿entendés? Que no la dejo durmiendo sola. El tema de conflicto, ahora de la otra parte, para Nicole, es que a veces a la salida de la escuela a sus hijas las busque una amiga tuya. Preguntarte si eso te parece bien. Digo, evidentemente te parece porque lo hiciste, pero si lo van a cambiar o no. No sé de qué hablas puntualmente. Sé que en los colegios uno firma la autorización. Eso, que una amiga tuya habría buscado el lugar de Fabi a los hijos de Nicole, a las hijas de Nicole. Y en caso de que eso pasó, ¿cuál es la gravedad? Nicole habría salido hasta hace poco tiempo con una persona quien conoció muy poquito tiempo, valga la redundancia, que tendría una denuncia muy grave en su contra y esa persona iba a buscar a sus hijas. Sin ella, a tu depto, ¿puede ser? ¿Preferís no hablar? No, no digo nada.